En Valencia, España, saludamos a Consuelo Ordóñez, es directora de Víctimas del Terrorismo de ETA en el País Vasco. Buenas noches, bienvenida al programa La Noche. Hola, Gay, buenas noches, ¿qué tal? Usted es una víctima más del terrorismo de ETA. Su hermano, Gregorio Ordóñez, político del Partido Popular, fue asesinado. ¿Qué ha pasado con los responsables de este hecho después de lo sucedido? Bueno, yo soy de las víctimas privilegiadas, porque efectivamente, en el caso de mi hermano, ha tardado mucho la justicia, ¿no?, en finalizar el proceso, ¿no? Pero al final yo puedo decir que los asesinos de mi hermano se encuentran en este momento en la cárcel. Los tres. El último juicio que tuvimos del tercer miembro del comando fue apenas hace un año y pico, el juicio. Con lo cual, bueno, hace ha finalizado el proceso judicial a los 16 años, que se dice pronto. Pero bueno, soy de las afortunadas. He tenido acceso a la justicia. Tengo a los asesinos de mi hermano en la cárcel. Uno de ellos, por ejemplo, se dedicó a matar durante un tiempo, a asesinar, como a mi hermano, pues a unos cuantos más. Y luego se fue, por ejemplo, a Venezuela. Huyó a Venezuela, luego volvió otra vez. Entonces se integró otra vez en la banda, estuvo en la banda y claro, ya ahí fue detenido en Francia. Llama la atención que sea Venezuela, ¿no? Sí. Venezuela es un poco es su santuario, vamos, y se puede decir, es desde hace muchos años, claro, pero hoy ya se puede decir que es el último santuario, el último santuario. ¿Cuántos crímenes y atentados terroristas por parte de ETA siguen en la impunidad? Sí, bueno, pues según el informe que elaboró la Fiscalía para la Fundación de Víctimas, que es el organismo que nos integra a todas las asociaciones de víctimas y fundaciones, bueno, pues son 326 atentados mortales, hablamos solo de atentados mortales que se encuentran a día de hoy sin esclarecer. Eso quiere decir que los familiares de todas esas personas asesinadas por ETA nunca han tenido acceso a la justicia, no se les ha informado quién ha sido el asesino, no, el asesino de sus familiares no ha pasado un minuto en la cárcel por haber asesinado a sus familiares y bueno, pues son crímenes sin esclarecer totalmente, vamos. ¿Y qué dice la Fiscalía sobre esas indagaciones? ¿Cuál fue el informe que ustedes conocieron en los últimos meses? ¿Qué dicen las autoridades? Hasta hace un año y medio, con todo lo que ha llovido, con todos los años que lleva ETA asesinando y con la historia de terror, nos hemos enterado hasta las propias víctimas de que existían tantos cientos de casos, ¿no?, que estaban sin esclarecer. Vale, nosotros, desde luego nosotros, COITE, nos ha parecido que los datos, ¿no?, resultantes de este informe, quizá yo creo que será lo más grave. Lo más grave que hemos sufrido, ¿no?, después del asesinato de nuestros familiares, porque es algo gravísimo enterarnos que todavía 326 personas asesinadas por ETA, sus familiares no saben nada, no se han esclarecido sus atentados. Entonces, lo que hemos estado haciendo nosotros, porque las autoridades han quedado en eso, vamos, las autoridades, nosotros llevamos denunciando un año y medio, ¿no?, que ocurre esto, pero, vamos, nadie se ha hecho eco, autoridades no se han hecho eco de este informe, no se ha hecho eco de ninguna forma, no ha habido ninguna autoridad que haya dicho, esto es gravísimo, esto que ha pasado en la historia más reciente de este país, de la democracia de este país, es gravísimo, vamos a tomar medidas, vamos, no sé, ¿no?, a investigar qué es lo que ha pasado aquí. Esa labor de investigación la estamos haciendo ahora nosotros, mi colectivo. Nuestro colectivo está encargando a profesionales que se encarguen, que bueno, pues que estudien y averigüen, investiguen qué es lo que ha pasado con esos 326 casos sin esclarecer. Es decir, tenemos que mirar, investigar los sumarios, ¿no? De hecho, ya llevamos un año y medio con socios nuestros que están en esa situación, ¿no? Pues yendo a ver sumarios a la audiencia, pidiendo esos sumarios. Claro, nos hemos dado cuenta que esos sumarios prácticamente no hay ninguna diligencia, nada realizada. No hay prácticamente ninguna diligencia. Es decir, asesinan a esta persona tal fecha y a los 2 meses o a los 3 meses se archiva ese sumario por falta de autor conocido.
¿no? Se archiva sin practicar ninguna diligencia. Nunca más se retoma, jamás. Nunca más se vuelve a abrir ese sumario, ¿no? Uno, otro. Estamos viendo muchos casos con esta situación. Y eso es algo alarmante. Es algo alarmante, ¿no? Que el Estado de Derecho no haya actuado. Señora Ordóñez, ¿y es por eso que el juez Eloy Velasco empieza a preocuparse por su situación, que va ligado además con sus decisiones de solicitar en extradición y poner tras las rejas a los integrantes de ETA? No, esto no tiene nada que ver. Eloy Velasco, esto no tiene nada que ver, digo, con esto que te estoy denunciando yo, ¿no? Y que estamos hablando, no tiene nada que ver. Eloy Velasco tiene en sus manos, ¿no?, un sumario abierto en el que está investigando unos hechos concretos, ¿no?, son las conexiones, ¿no?, de FARC, ETA, los campos de entrenamiento que hubo hace ya bastantes años en suelo venezolano, ¿no?, con la complicidad del gobierno venezolano, lógicamente, porque se estaban efectuando en suelo venezolano, y en el que está por medio este Cubillas, ¿no?, el Cubillas, este Arturo Cubillas, que este es un terrorista conocido, viejo conocido, ¿no?, de la justicia española, ¿no?, y tanto él está imputado, tanto este terrorista como más terroristas que hay también, que están por allí, por tierras venezolanas. Señor Ordóñez, ante sus denuncias y las reclamaciones por los familiares de las víctimas de ETA, usted ha entrado a jugar un papel fundamental. E incluso el juez Eloy Velasco se ha interesado en dialogar con usted, ¿verdad? O por lo menos así lo están citando algunos medios de comunicación, como La Razón de España. No. Eso yo creo que también hay veces que la información no es precisa. En el sentido que lo que voy a hacer yo la semana que viene no es más que un trámite procesal. Derivado de leyes procesales. Y es que cuando uno comparece yo comparecí ante la Fiscalía, ¿no?, de la Audiencia Nacional. Yo comparecí, aporté esa información, esos datos, y entonces, lógicamente, ahora el juez que esté investigando este delito, ¿no?, pues este juez, lógicamente, por esa norma procesal, yo lo único que voy a hacer la semana que viene es comparecer ante el juez para firmarme y ratificarme en la comparecencia que hice el otro día ante la Fiscalía. Es un trámite procesal. El juez, lógicamente, pues si estoy estaré delante del juez, ¿entiendes?, haciendo ese trámite. Y bueno, pues hablaré con el juez, pero vamos, no es un trámite procesal de afirmarme y ratificarme en la comparecencia. ¿En qué se va a ratificar? En la comparecencia que hice el otro día, cuando vine de Venezuela. Claro, en la que aporté yo los datos, la información por la que hice yo el viaje. ¿Y ese viaje cuándo fue? ¿Cómo sucedió? No, esto sucedió hace como 15 días. Yo fui allí y tenía, y ya está, pues fui a recabar esa información, pues porque, bueno, pues que sencillamente pues tuve al alcance esa información, y bueno, yo como ciudadana quiero colaborar con la justicia. ¿Entiendes? Facilitar una información que puede ser muy necesaria para la investigación que está llevando el juez Velasco, nada más. ¿Es importante? ¿Es valiosa la información? Pues tiene su importancia. Desde luego hay más testigos y hay más pruebas en este sumario, ¿eh? Esta es una más. Esta sirve para sumar. Señor Ordóñez, ¿usted cree que el gobierno venezolano tarde o temprano sí va a terminar entregando a los etarras pedidos en extradición por el juez Velasco? Pues es lo que debería hacer. Eso es lo que debería hacer. Y esa sería la forma más rápida de acabar, y además lo que le convendría a su persona. Porque, vamos, si quiere limpiar un poco la imagen que tiene, nefasta, ¿eh?, De dictador y de protector de terroristas y de asesinos, si quiere limpiar esa imagen, aunque sea levemente, lo que tendría que hacer es dar marcha atrás, y a él, vamos, no le costaría absolutamente nada colaborar con la justicia española para que tantas y tantas víctimas, familiares de víctimas, por fin tengan satisfechas o cumplidas
su derecho fundamental, que es el de reclamar justicia. Con lo cual, a él no le costaría nada, porque, no sé, o es que son tan amigos de él, que les debe, o es que les debe algo, ¿qué les debe? Pues nada, que colabore con la justicia española, que ya se lo han pedido, ya le han pedido, colaboración, ya le han pedido y han cursado las órdenes de extradición y no ha hecho ni caso, ¿no? Pues que colabore. Nunca es tarde, nunca es tarde. Ahora tiene nuevamente ocasión de demostrar que, bueno, pues que realmente quiere rectificar la conducta de obstrucción y obstaculización, perdón, con la justicia española, que me parece muy serio y muy grave, muy serio y muy grave. ¿Y qué llamado le hace usted al presidente Hugo Chávez como víctima de ETA para que colabore con este pedido de la justicia española? Pues que las víctimas de ETA queremos saber, queremos que los asesinos de nuestros familiares paguen por lo que han hecho, quitar la vida a nuestro familiar, lo que más queríamos, ¿eh? Entonces, lo que le exigimos, no le pedimos, le exigimos que no proteja a los asesinos de nuestros familiares. Y que cuando la justicia se lo está pidiendo, porque se lo está pidiendo ya desde hace años, colabore con la justicia española. Y que respete nuestra nación. Que respete nuestra nación. Como a él le gustaría que respeten a la suya, ¿verdad? O a él no le gusta que le respeten. Bueno, pues a nosotros también nos gusta que nos respeten. Y los ciudadanos españoles de este país reclamamos justicia. La justicia es una asignatura pendiente, una asignatura pendiente. Y lo que no puede ser es que un presidente de una nación esté protegiendo y amparando a los asesinos de otra nacionalidad, de otro país. Eso es lo que no puede ser. Y le exigimos que cese, que nos entregue a todos los que la justicia española le esté reclamando. A todos. Que nos expulse del país. Señora Consuelo Ordóñez, directora de las víctimas del terrorismo de ETA en el País Vasco, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Pues nada, gracias a vosotros. Venga, pues saluditos desde Valencia y desde España. Vamos a una pausa comercial en el programa La Noche y al regresar seguiremos debatiendo nuestro tema de hoy. La justicia española reactivó uno de los casos más intrigantes sobre el accionar criminal del terrorismo internacional. La causa sobre los nexos entre los grupos ETA y las FARC e integrantes del gobierno de Hugo Chávez.